Shaolin Ángel y Shaolin Demonio. Señora, es para el señor. Oh. Manchan, dile a tu padre que venga. Sí. ¿Cómo os llamáis? Yo soy Chen Fu. Hace un año pasaba por aquí cuando fui atacado por unos ladrones. Me robaron mi dinero. Pero afortunadamente, el señor Guan me ayudó. Curó mis heridas y me dio dinero para que pudiera regresar a casa. Fue extremadamente gentil. No le he olvidado. ¡Oh, señor Guan! ¡Señor Guan! Bienvenido. ¡Oh, señor Guan! Me siento honrado de volver a encontrarle. No, 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 por favor, no debe decir eso. Ayudar a la gente es un deber para todo hombre de honrados pensamientos. No tiene importancia. Oh, ¿es usted tan amable conmigo? Estoy seguro de que habría muerto si no me hubiera ayudado. No sé cómo pagarle aquello. Por favor, acepte estos regalos como agradecimiento. Oh, no, 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 levántese, levántese. Tome asiento. ¡Señor! ¡Señor! ¿Eh? Este hombre parece enfermo. Dice que está a punto de morir y quiere que usted le cure. Este hombre está bien, pero gravemente herido por dentro. Imagino que se habrá excedido en el ejercicio, se ha excedido a sí mismo. Si no es tratado correctamente, podría no recuperarse. No me parece que tenga que ser fatal. No obstante, es serio. Guan Lifi. Ya has hablado demasiado. Empieza a curarme. No acepto tus órdenes. Guan Lifi, más vale que no me dejes morir. ¿Por qué dices eso? Sé que quieres ser el mejor luchador de todos. Si crees que puedes insultarme, estás equivocado. Como te encuentras mal herido, no te voy a matar. De todos modos, morirás. Ahora vete. Se ha vuelto perezoso últimamente. No sé lo que le pasa, pero está abandonando sus ejercicios de kung fu por completo. Maestro, prefiere leer libros. No le gusta el kung fu, no es lo suyo. Y no se le puede forzar si no está interesado. Allí está tu padre, mira, allí. Tan Guan. Vamos, ve. Tan Guan.
Padre. ¿Dónde has estado? Verás, he comprado un libro de acupuntura. Muy interesante. Sí, quiero aprenderlo. ¿Y para qué sirve? Para curar a la gente. Eres tonto. Aún no puedes defenderte tú y solo piensas en ayudar a los demás. Estás equivocado, padre. La violencia no es una buena solución. El buen ejemplo es la única manera. ¡Dices tonterías! ¿Acaso has olvidado que somos famosos como una familia de luchadores? ¿Podrías traicionarnos? Padre, padre, todas estas muertes no resuelven nada. Solo provocan más muertes. Y que vivamos en el miedo y en el odio, del que la única salida es la muerte. ¡Basta ya! Eres tonto. Vosotros, dadle los pesos. Padre. Traedlos. Señor, usted mismo se lo ha buscado. No me gusta el kung fu. No me gusta el kung fu. Bendito sea el nombre de Buda. Bendito. Amigo, pareces un joven muy saludable. Creo que podrías llegar a ser un gran luchador. Pero me parece que sin un buen maestro no lo conseguirás. Si me lo permites, te convertiré en el mejor. Vete. ¿De qué estás hablando? No me gusta el kung fu. Bendito sea el nombre de Buda. Por favor, tráeme algo de comida. Enseguida. Maestro, maestro, lo siento. Tengo que disculparme por mis malos modales. No importa. De modo que quieres que te enseñe. Maestro, usted no me entiende. Mi padre me había castigado porque no me gusta el kung fu. Maestro, si necesita ayuda, dígamelo. Ya debe saber quién es mi padre. El mejor de los luchadores, Wang Fulan. Ah, eso es muy importante. ¿Maestro? No, gracias, gracias. Eres un joven bueno y por eso voy a advertirte. Se acerca una racha de mala suerte que afectará a tu familia. Tú escaparás a ella porque tienes buen corazón. Maestro, no creo una palabra de lo que está diciendo. Nadie conoce el futuro. Bendito sea su nombre. Es la voluntad de Buda. Si quieres encontrarme, ven a la montaña de Sumi. Demasiadas muertes y el tribunal quiere saber por qué tienen tan poca información del problema que las origina. Por mi parte, tengo que subrayar que estas muertes no pueden seguir produciéndose. Le encargo a usted este asunto. Descubra a los verdaderos asesinos, detenga a los responsables y tráigalos a la capital. Sí. Durante los últimos días ha sido una masacre. Y la única pista que tenemos es esta marca de la muerte que deja. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienen experiencia? ¿Saben algo de esto? Todos los muertos pertenecían a clanes famosos. Y además han muerto en sus propias casas. Entiendo que no se trata de un hombre solo. De acuerdo con las autopsias, todos han sido asesinados del mismo modo. La extraña técnica de la gente del oeste. Por eso les necesito a ustedes para resolver esto. Hermano, estamos todos en el mismo barco. No pienses mal. ¡Vamos!
Hermano, este es el hombre que se esconde tras el signo de la muerte. ¿Eres el asesino? ¿Eres tú el responsable de los recientes asesinatos? ¿Les has matado tú? Así es. Yo les he matado. Sucio desalmado. Es peor que un animal. ¡No hablemos con él! ¿Estás herido? Estoy bien, estoy bien. Bien, descansa un poco. Fulán, reconozco que me has vencido honestamente. Y ahora tengo una cosa que pediros. Quiero que llevéis mi cuerpo a mi pueblo natal para ser enterrado. Y así mi anciana madre y todos mis otros parientes podrán enterrarme como corresponde. Veo que tienes algo de humano. Muy bien. Te prometo que tu petición será atendida. Hermano, no hables con él. No es un ser humano, es un animal. ¡Le pertenece al gobierno! ¡Venga, chicas! ¡Un cliente! ¡Ay, qué guapo! ¡Debe ser muy fuerte! Oh, ¡el más guapo para mí! Oh, ¡bienvenido! Sígame. Por aquí, por favor. Pase. ¿Especial que le guste, señor? No he venido buscando chicas. Quiero el jefe. Oh, aquí no tenemos jefe. Solo chicas jóvenes y bonitas. Complacerle, señor. He dicho que quiero hablar con el jefe, señora Pagua. Dejadnos, chicas. ¿Le conoce usted de antes? No. ¿Para qué le quiere ahora? Para un trabajo. Debe estar bromeando. Aquí el único trabajo que hay es para las chicas. No hay sitio para usted. Tal vez nosotros tengamos un trabajo para ti. ¡Fuera, inútiles! ¡Largo! Sí, vámonos, vámonos. Te mueves bien. He oído hablar de un despiadado asesino que ronda por aquí.
No serás tú, ¿verdad? La gente habla mucho, no creas lo que dicen. Pero tú eres un experto. He visto lo que has hecho con mis propios ojos. ¿Qué quieres exactamente de mí? Quiero un trabajo. ¿Cuál es tu precio? El tercio del total. Bien. Por todo ese dinero, espero un trabajo bien hecho. La señora me ha ordenado que le dé esto. Y no ha mencionado nada más. No, señor. Me voy. Pero si todavía no hemos hecho nada. ¿Sobre qué? Sígame, señor. Felicitaciones. Gracias, gracias. Pase, pase. ¡El señor Simán está aquí! Oh. Bienvenido, señor. Bienvenido, señor juez. Sí. ¿Ha tenido un viaje agradable? Oh, sí. Hola a todos. Adelante. Siéntense. ¡El señor Lee está aquí! Por favor, acomódense. Señor Simán, ¿tiene alguna idea de quién está detrás de este signo de la muerte y de todos estos asesinatos? Nadie lo sabe. Malditos, sigue siendo un misterio. Sabemos que son muy hábiles y despiadados, y su técnica de kung fu es muy poderosa. Yo tenía entendido que el caso había sido resuelto por el señor Wang junto con el inspector y ayudados por el señor Li. Cierto. Pero los signos de la muerte reaparecieron anoche. 4 familias enteras han muerto, sumando más de un centenar de personas. Oh. Siendo así, parece que todavía no hemos visto el final de este problema. Así es. Estamos todos en peligro. Habría que pensar cómo acabar este asunto. Sí, claro. Señores, en mi opinión, tenemos que trabajar como un equipo. Cuando uno reciba el signo de la muerte, los demás correremos a ayudarle. ¿Están de acuerdo? Sí, bien, de acuerdo. Bien. Me consta que el gobierno también está preocupado por esto y han enviado un agente para investigar el caso. Ay, ¿cómo pelean? A mí me parece que esto es sobrenatural. Tonterías. Las cosas han cambiado mucho hoy en día. Ya nadie cree en fantasmas. Solo las viejas. Tang Wan, dinos tú, ¿qué crees que está pasando? Ya te lo digo yo. Eso es obra de los fantasmas. Confucio no dijo eso. Estos fantasmas son unos expertos en kung fu. Lástima. ¿Qué quieres decir con eso de lástima? Veo que usted razona, aunque todavía crea en fantasmas. Tang Wan, ¿de qué estás hablando? Te he dicho que te quedaras arriba. Sí, padre. Por favor, perdónenme. ¡Señor Wan Lifi ha llegado! Bienvenido. Ah, felicidades. Siento llegar tarde. No importa. Pasa, por favor, y acomódate. ¿Ha llegado Wan Chan? No, todavía no. Qué raro. Le mandé por delante para que me disculpara por el retraso. Sí, es extraño. ¿Y Tang Wan? No le gusta el kung fu. Le mandé a su cuarto. ¡Señor! ¡Es terrible! ¡Vengan! ¡Deprisa! ¡Corran! ¡Miren! ¡Wan Chan! ¡Wan Chan! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! Muchacho. El signo de la muerte. Sí, es el signo de la muerte. El signo de la muerte. Hermano, hoy es tu cumpleaños.
No quiero que lo estropees por mi culpa. Hermano, hermano. Hermano. Señor Wang, lo siento, pero mi mujer se inquietará. Tengo que irme a casa. Adiós. Adiós. Yo también tengo que resolver algunos asuntos. Tengo que irme. Bien. Yo también tengo que irme. Yo me quedo aquí contigo. Combatiremos juntos al signo de la muerte. Un amigo en la necesidad es un verdadero amigo. Muy bien, hermano. Ahora que estás conmigo, me siento mucho mejor. Hermano, tenemos que prepararnos. Muerte enmascarada. Estás matando a todo el mundo en este lugar. ¿Por qué motivo? Tú te consideras el más grande y me desprecias. Debes morir. Solo yo soy el mejor. ¡Cogedle! Yeah.
¡Tú le has matado! Espera, no he sido yo. ¿Quién lo ha hecho? Un fantasma. Un fantasma. Bendito sea el nombre de Buda. Bendito. Bendito. He oído hablar de casos como este. Dicen que en el oeste hay un mago que puede conjurar los cuerpos de los muertos y conducirlos a sus tierras natales, donde en su momento nacieron, para que al fin descansen en paz. Pero usar la muerte para curar la vida, eso es increíble. Oh, maestro, le he visto con mis propios ojos, digo la verdad. Maestro, maestro, quiero aprender Kung Fu con usted. ¿Me acepta como discípulo suyo? Bendito sea su nombre, bendito, bendito. Vengar la muerte de tu padre es un sentimiento humano, pero matar... Buda es clemente. La vida es un don precioso. No te puedo enseñar a matar. Maestro, si Buda es tan bueno para con la gente, ¿por qué permite esto? Estamos en peligro de muerte. ¿No puede hacer algo para ayudar? Tenga piedad. Tenga piedad. Maestro. Maestro. Kangwan, el maestro solo te está probando. Debes seguirle hasta el final. ¡Maestro! 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 Señor, lo siento, me equivoqué con usted. Si no te concentras, ¿cómo quieres que te enseñe Kung Fu? Maestro,
No consigo concentrarme. Pronto aprenderás. Gracias por venir. Mira, mira eso. Sí, muy bonita. Muy bonita. ¿Busca usted a alguien, señorita? Yo, sí, estoy buscando. Ah, ya. ¿Y a quién busca? Pues yo... Ah, ya entiendo. Espera aquí. Gracias. Le digo que es una maravilla. Es preciosa. No se olvide de mi propina, ya me entiende. Ah, oh, no, claro que no. Ah, oh, qué chica tan bonita. Gracias. Muchas chicas tan guapas como tú han llegado muy lejos con mi ayuda. Dentro de un año serás la número uno de toda la ciudad, créeme. Yo no... No tienes por qué violentarte, querida. Los negocios ayudan a olvidar el pasado. Ya verás, ya te acostumbrarás a esto, querida. No sé de qué habla. ¿No quieres trabajar aquí? Quiero ver a un hombre. ¿Quién es? Un caballero. Oh, has venido al sitio adecuado. Todos mis cuartos están llenos de caballeros en este momento. Al menos ellos dicen que lo son, aunque hay alguno. ¡Ey! ¡Ey! ¡No puedes subir ahí! Todos nuestros cuartos están ocupados en este momento. Y mis joyas están en lugar seguro. Muchacha, si quieres compañía, yo te la daré. Ah, hoy en día la gente ya no tiene modales. Ah, señor Shaolin, se va muy pronto. Ah, Hailey, pase, pase. Chicas, clientes. Hola, señor. Señorita, está cometiendo un gran error. No entiendo qué le trae por aquí. ¿Qué le ha dicho? Ha dicho que la conocía a usted desde hace tiempo y que usted era la mejor en su ciudad. Pero en mi opinión, usted es peor que una gallina mojada. ¡Maldita seas! ¡Ayúdenme! ¡Nadie viene! ¡Ayúdenme! ¡Quitaos de en medio! Ven aquí, te voy a... Takai, ve a ver qué pasa. Enseguida. Escucha, cuidado con tus modales. No quiero problemas. De acuerdo. ¡Quietos! ¿Sois tontos? ¿Así tratáis a una invitada? ¡Fuera! Señorita, tengo que pedirle que los perdone si han hecho algo mal. ¿Qué es lo que puedo hacer por usted?
He venido aquí para ver a un joven. Ah, ¿y dónde está? Se ha ido. Ya se ha ido. Pues yo también me voy. Discúlpeme. ¡Hey! Mira eso, mira esas piedras de plegaria. ¿Qué es? Tienen nuestros nombres. ¿Nombres? ¿Crees que se refieren a nosotros? ¡Eh! ¡Mirad allí! ¿Quién es ese? ¡Di, desgraciado! ¡Nos conoces! Sois unos asesinos. Empezad a rezar. ¿Con qué esas tenemos, eh? Tú eres el que debería empezar a rezar. Realmente soy tan inútil. Nunca podré vengar a mi padre. No se puede aprender Kung Fu en un par de semanas. Para vengarte, tienes que aprender a ser paciente o te matarán. Cuando puedas hacerme cambiar de opinión, me ocuparé de que se cumpla tu deseo. ¿Quién quiere, señor? ¿Alguien en especial? Chung-han. Ah, sí, Chung-han, arriba. ¡Suben! Thank you.
señor, no tiene por qué mirar en las demás habitaciones. Venga a la mía, le atenderé enseguida. No, no, sí, no puedo hacer eso. Venga, venga. Yo le haré sentirse mejor. ¡No! ¡Venga! No. Sí, venga. ¿Has sido tú el que ha matado a estos cuatro asesinos? He sido yo. ¿Por qué lo has hecho? Porque alguien me dio sus nombres y me pagó para matarlos. Soy Ann Hing, un agente secreto. Ah, tú eres aquel al que el gobierno llama cuando las cosas se ponen difíciles. El mismo. ¿Y cómo es que estás sirviendo a un asesino? Porque necesito una cobertura y esta me vino rodada. ¿Pero qué te pasa? Si te digo que estés de guardia toda la noche, tengo que poder contar con ello. Sucia putilla, fuera de aquí. Lárgate. Lárgate de aquí. Lárgate y no vuelvas nunca más. Oh. Por favor, no te vayas. Mamá, te lo ruego, no te vayas. No te vayas, mamá. No te vayas. No te vayas. Te he preparado un poco de sopa para que te repongas. Gracias por salvarme. Ahora estás mucho más amable porque lo que es anoche me gritaste y me dijiste que me fuera. Anoche estaba delirando. Perdona si te dije alguna inconveniencia. Comprendí que estabas delirando. Si no, no me hubieras llamado mamá. Salvaste la vida. No hables de eso. Hice lo que pude para ayudarte. Tómatela antes de que se enfríe. Bien.
Dime, ¿por qué me ibas siguiendo? Te sigo para descubrir quién mató a mi padre. Yo no sé quién es el asesino. Has matado a mucha gente. Dime, ¿por qué? Por dinero. ¿Quién te paga por eso? En este tipo de trabajo no es necesario saberlo. Eso sí que lo creo. ¿Por qué? Lo vi con mis ojos. Se te conoce por unos nombres extraños. ¿Por qué te llaman el hombre sin corazón? Porque no me quiero enamorar. Y no me gustan las mujeres. ¡Ey! Pero no olvides que tu madre era una mujer. Maldiciones. No hables de ella. Yo tenía 6 años. Mi madre me abandonó. Mi hermano se ahogó y murió enseguida. Y una mujer me vendió a un burdel para trabajar. Durante 10 años trabajé allí como un sirviente abandonado. Era duro y yo no lo soportaba. Un día llegó una muchacha nueva que se negó a ser una puta. Le pegaron y la encerraron en un cuarto. Al final ella tuvo que ceder. Juré que conseguiría el dinero para comprar su libertad. Empecé a ahorrar dinero para poder comprarla. ¿Por qué voy a irme contigo? Yo puedo ganar más en una noche que tú en todo un mes. Deseé no haber confiado nunca en las mujeres. No me engañarán nunca más. No iba a caer otra vez en el amor. Solo pensar en ello me hace sentir mal. No todas las mujeres somos así. Puedo demostrártelo. Maestro, ¿cómo es que le tengo sentado en mi espalda? ¿No es tan cómoda como un cojín? ¿Me puedo levantar? ¡Hola! ¡Hola! No lo deseo, pero me voy. Te creo. Me voy sin decirte adiós. ¿Sabe qué estamos celebrando ahora? No. ¿El qué? Es mi cumpleaños. Mañana me voy de aquí. Y dime, ¿a dónde vas? A casarme. Ah, eso hay que celebrarlo. Señor, no puede beber más. Hay un trabajo que le espera. Thank you.
Me niego a eso. Señor. No hables y vete. Traigo malas noticias. Dice que se niega a hacerlo. Supongo que te das cuenta de que has cometido un grave error. Al negarse, lo último que tenías que haber hecho es venir aquí directamente. Por favor, perdóneme, señora. Por favor, perdóneme. No pienses que ha sido culpa tuya. No es tan grave. No creí que pudiera ser tan cruel. Hay muchas cosas que no sabes. ¿Tú? Sí, yo. Tienes razón. Pareces sorprendido. ¿Por qué te niegas a matar a Li Chenchen? Digamos que tengo ciertas normas, y una de ellas es no matar inocentes. ¿Sabes lo que te pasará si te niegas? Si un asesino deja alguna vez de matar, entonces el que muere es el... ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Que morirás. No creo que vaya a morir. Y tú acabarás en la cárcel. En realidad hubiera tenido que eliminarte antes. Ya sé quién eres tú. Eres el agente secreto empleado por el gobierno, ¿verdad? Así es. ¿Acaso te sorprende? Ya nada me sorprende. Siempre estoy preparada para todo. Me temo que el vino que acabas de tomar estaba envenenado. No puedes hacer nada para evitarlo. Solo tienes un modo de salvarte por medio de este antídoto. Hubieras debido tomarlo antes. Lo siento, porque se me va a caer. ¡Detente! No quiero que lo mate. El veneno se encargará de él. Déjale que se vaya. Entiendo, has venido para rematarme. Este es el antídoto. Tienes que tomarlo enseguida. Si no crees en mí, no te lo tomes. Pero escúchame. Y créeme, he venido a ayudarte. Dejo que te marches ahora mismo. No comprendo por qué me ayudas. No hagas preguntas. Limítate a irte. No, no le persigas. Quédate aquí hasta que el veneno haga su efecto. Oh.
La mordedura de serpiente es mortal. Nada lo puede curar. Aun cuando vendemos muy fuerte la herida, solo conseguiremos retrasar mi muerte. Dime, ¿conoces esto? Dime. ¿Tú? Sí, hijo mío. Lo siento por ti. Ya sé que debes odiarme. Abandóname. En aquel momento yo tuve mis razones. No. Tu padre, yo y Juan Liffy nos criamos juntos. Yo escogí a Juan Liffy como novio, pero fue expulsado cuando infringió las reglas de nuestra casa. Entonces él desapareció. Yo me casé con tu padre y le di un hijo. Entonces, de pronto, Juan Liffy reapareció. Se había convertido en un experto en Kung Fu y me obligó a irme con él bajo la amenaza de matar a toda la familia. De modo que no me quedó más alternativa que irme con él. O te habría matado a ti. Desde entonces mi vida ha sido una larga sucesión de miserias. No quiero ni pensar en ello. Juan Liffy se hizo famoso por su kung fu. Y Juan Fulang y Li Chun se convirtieron en sus amigos, pero no lo consideraban su igual. Por culpa de su pasado, lo trataban con desdén. Su padre es famoso, y por eso él cree que también lo es. Pero en kung fu, yo soy mejor que él. Le consideran el mejor, pero yo soy mejor que Juan Fulang. Yo ya sé que quieres ser el mejor de todos. Juan Liffy, ante todo me tengo que curar. Y sé que tú lo puedes hacer. Si lo haces, te daré el manual secreto del Kung Fu. Con él serás invencible. Y así, al fin, te tendrán que reconocer como el líder indiscutible. ¿Cómo has podido ser tan estúpido? No esperaba que Li Chun pudiera descubrir este sitio. ¿Qué podemos hacer ahora? Les prepararemos una trampa. Muy bien. Pero Juan Liffy quería estar seguro de que no se desvelara su secreto. De modo que para asegurarse, asesinó a Qin Guan Chi con sus propias manos. Padre, no deberías practicar ese tipo de kung fu. Si sigues adelante, te volverás loco. Wan Chan, cuando domine este kung fu, seré invencible. Entonces me tratarán como el número uno. Todos se inclinarán ante mí. Padre, el mejor luchador no es elegido por la fuerza. Es elegido por sus compañeros. ¡Tonterías! ¿Qué sabes tú? Voy a decírselo al tío Juan. ¿Al tío Juan? ¡Eres un idiota! ¡Imbécil! Juan Chang se lo iba a decir a Juan Fulang. Por eso es por lo que fue atacado por los luchadores de negro y rojo mientras se dirigía hacia allí. Juan Liffy está vivo. Este signo fue hecho por Juan Liffy. Él quería merecer una gran opinión a los ojos de sus cómplices. Y por eso montó el burdel, para proporcionar diversión y tener una cobertura para sus cómplices. ¿Por qué quiso que yo matara a sus luchadores? Ya había llegado demasiado lejos, hasta el punto de matar a su propio hijo. Me obligó a hacerlo
Por eso busqué su perdición. Yo no sabía que Feng Kong era su hombre de confianza. ¿Y qué hay de todos los demás muertos? Los muertos... ¡Anchi! ¡Anchi! ¡No! Te estaba esperando. ¿Qué relación tenías tú con la muerta? Era mi esposa. Juan Lifi. Ha llegado la hora de la venganza. Come on!
Mis amigos. ¡Tang! ¡Él es el asesino! Ya os tengo. Os voy a matar. Sea su nombre. Paz y bondad para con los hombres. Viejo desgraciado, ¡lárgate! Bendito sea su nombre. Dejadle escapar. No sois suficientes para un hombre como él. Wan Lifi ha aprendido un kung fu secreto que es el más peligroso y fantasmal por su práctica. Tiene que yacer en un ataúd para concentrarse. Cuando recurre a todos sus poderes, es capaz de estrujar el acero con sus manos desnudas. Cuando ha reunido todo su poder, sale del ataúd y puede incluso llegar a volar como el viento, pero sus poderes están decreciendo. Maestro, si este kung fu es tan extraño, ¿no hay algún medio para derrotarlo? Sí. El gancho del carnicero. ¡Ah!
Shaolin. Tan Wang, ya sé dónde está escondido Wan Li. ¿Dónde? En el cementerio. Vamos. Será mejor que tengamos cuidado. La destreza de Wan Li en Kung Fu todavía es muy poderosa. Si esperamos un momento más oportuno, actuaremos sobre seguro. Tendremos otra oportunidad. Creí que eras un hombre valiente, pero en realidad eres un cobarde. Magia. Ah!
Ha ha ha!